Y empezamos en eso, pues en vez de. Sí, se armó un grupito ahí de amigos de la que estábamos en la secundaria, en la prepa. Y en vez de irnos a las cantinas o andar de callejeros, pues nos poníamos a ensayar, hicimos el grupito. Y el primer grupo, los Nadie, y luego los Swimmers, y luego los Jueces, hasta que llegó lo de Pegaso, ¿verdad? ¿Cómo Y surge yo. la invitación ahí para entrar a Pegaso? Pues ya éramos un grupo, ya éramos los Jueces, como te digo. O sea, los invitaron a todos así para que se Sí, unieran. nomás llegó Federico, se unió con nosotros y ahí le cambiamos el nombre y en ese tiempo quisimos cambiarle el nombre y había, en ese tiempo se usaba mucho que las playas de acá, que las costas de allá y que. Entonces había un club, había un club de muchachos ahí que hacían fiestas y para ayudar al DIF de ahí de Cerralbo. El club se llamaba Club Pegaso. Entonces de ahí agarramos el nombre, de Ya. Grupo Pegaso. Y así fue como empezó ¿Eso en todo. qué año fue? Fue ya por el 1979, 1980, por allá. ¿Qué integrantes eran en esa época el primer, digamos que la primera Pues fila era, de? bueno, era, era Mario Garza, que era el tecladista. Miguel Quiroz, que era el conguero. Estaba. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo ni me acuerdo. Éramos cinco o seis. Entonces, estaba la Borrega. Bueno, lo conocíamos por la Borrega. Juan Villarreal. Habíamos varios. Y entonces llegó Federico y se armó ahí, se juntó con nosotros y grabamos un disco, el primero que no pasó nada. Después con el tiempo vino el segundo disco que pues, vienen las canciones de Se tambalea y la broma, Que fueron las que que fueron las que nos ya sacaron los. de, que con mucha suerte, porque hay grupos que graban y graban y graban y 10 y 15. Tuvieron mucha suerte, mucha suerte. Tuvimos la suerte de encontrar esas canciones, ¿verdad? Se tambalea y la broma y fueron las que nos sacaron adelante, nos sacaron de ahí del pueblo y nos llevaron a muchas partes de Estados Unidos, a todos lados. Y desde ahí empezó todo.